Enrique Peña Nieto trivializó la corrupción. La corrupción que es prácticamente el logotipo que envuelve a toda su administración. La semana pasada, en un evento con empresarios, el señor comparó a la corrupción que hay en México con un problema de tránsito, con un semáforo que se habría comprado por alguna mano corrupta y que habría provocado un accidente vial. Para él eso es la corrupción. Y la corrupción es todavía más grave. Yo creo que la corrupción en México y en su administración concretamente inició en el momento mismo en que de manera fraudulenta llegó a la presidencia de la República. Compra del voto, coacción, cohecho, para obligar a muchísimos ciudadanos, sobre todo los más pobres, a votar por el ya muy carcomido y roído logotipo del PRI, por Peña Nieto. Ahí comenzó la corrupción. La corrupción en México ya no solamente es económica o material, la corrupción también es moral. ¿No cree usted? Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí en breve. Mientras tanto, le deseo, como siempre, que haya buenas gracias y muchas, muchas noches.